La mítica Cinemateca Francesa de París rindió homenaje al cine negro mexicano con la proyección de un ciclo de 8 películas realizadas entre 1943 y 1953, curado por el Festival Internacional de Cine de Morelia. Dígale que no sabe nada. Buenas noches, José. Buenas noches, señorita. Y créame que la voy a echar mucho de menos. El programa comenzó a exhibirse en el marco de la sexta edición del festival Tout est mémoire du monde, que proyecta películas clásicas restauradas en las salas de la Cinémathèque Gala. En el evento fílmico, que este año fue apadrinado por el gran director alemán Wim Wenders, se exhibieron Crepúsculo y Distinto Amanecer, dirigidas por Julio Bracho, La diosa arrodillada, En la palma de tu mano, La noche avanza y La otra, de Roberto Gabaldón, y Los dineros del diablo, de Alejandro Galindo. La película Que Dios me perdone, del director Tito Davison, inauguró las funciones del ciclo, cuyo estreno fue presentado por la programadora del Festival de Cine de Morelia, Chloe Roddick. La verdad es que es un gran honor estar aquí presentando esas películas, realmente presentando estos clásicos de cine mexicano, el patrimonio del cine mexicano aquí en este lugar tan importante, especial en la historia del cine. Nos sentimos muy honrados, muy, muy afortunados de estar aquí, y también que yo puedo estar aquí presentando y hablando un poco de las películas al público es un regalo. El programa Que Curó Morelia, en el que colaboraron la Cineteca Nacional, la Filmoteca de la UNAM y Fundación Televisa, supuso la primera vez que el ciclo se proyecta en Europa. Con información e imágenes de David del Río, corresponsal en Francia, Notimex.